¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Yuhu! Tampoco sobre los cisnes. Es sobre Matías, un chaval del mundo amarillo. Un día se encontraba en el parque con sus amigos y un incidente cambió su vida. Hola, me llamo Matías, del Mundo Amarillo. Hola, yo soy Ivo. ¿Quieres jugar con nosotros? No, estoy con Fleco. ¿Fleco? Esto es un muñeco, no tiene vida, es aburrido. No es un muñeco, es mi amigo Fleco. Es del mundo de las estrellas y una noche entró por mi ventana. Siempre me cuenta sus historias mágicas de duendes y dragones, pero nadie puede tocarlo porque es mágico. ¡Hola, mágico! ¿Puedo tocarlo? ¡No! ¡Es mágico! Tantas ganas tenía Matías de conocer al muñeco de Ivo que comenzaron a forcejear por él. Tiraban a un lado y a otro, cada uno de un brazo, okay, y más que pelearon romper, hasta que el muñeco se rompió. Y el muñeco murió. Matías pensó que nunca volvería a ver a Ivo. Hola, ¿sabes dónde está Ivo? Hola, Matías. ¡Ah! ¿Quién eres? Ja, ja, ja. No te voy a decir quién soy. Solo estoy aquí para ayudarte a buscar tu camino. ¿Qué camino? Mis amigos se han ido. Ahora estoy perdido. Ja, ja. No estás perdido. Solo tienes un muro que te ciega. No hay muro. Todo es blanco. ¿Dónde están las cosas? Se han perdido los colores. Los colores no se pierden, solo tienes que mirar más allá. Hay un mundo lleno de colores, todos diferentes, pero eso no es lo importante. Lo importante es el interior. Venimos de diferentes mundos, pero compartimos los mismos sueños. Seamos niños o niñas, vengamos de un sinfín de lugares, negros, blancos, amarillos o rojos. Si tienes corazón, escucha. Respeta las diferencias y aprende de los demás.
Soñemos juntos y creemos un mundo donde caminar de la mano traspase todas las fronteras. ¿Donde caminar de la mano traspase todas las fronteras? ¡Ajá! Cuando llega la noche, Matías decide arreglar el muñeco. Empezaron a pelearse. Cada uno de ellos se sentía protagonista y más importante que los demás. De repente, el color blanco, sorprendido, exclamó: ¿Pero qué hacéis, colores, discutiendo entre vosotros? ¿No os dais cuenta que todos sois igual de importantes, únicos, diferentes? Tenemos que extendernos en un gran arco de colores como símbolo del amor, de la paz, de que podemos convivir todos juntos, en armonía. Y así está el arco iris en el cielo, para recordarnos que siempre, siempre, tenemos que tenernos en cuenta los unos a los otros.